Hay un tema que ha causado indignación dentro de la dinámica del debate presidencial, donde Luis Abinader, Abel Martínez y Leonel Fernández pusieron a competir sus ideas frente a toda la población. ¿Y cuál es ese punto? Uno del cual no pocos se percataron. Y vamos directo al grano. La ausencia de una figura netamente dominicana como hilo conductor del mismo. Tuvimos a un Roberto Cavada, que tiene sus dotes como comunicador innegable, y también a una Catherine Hernández, ambos extranjeros. Cavada, por más que venga a hablar pendejadas, él no se siente dominicano. Por más pose que venga a hacer al respecto, olvídense de eso, Cavada es cubano y hace muy bien él en tener eso definido desde el plano ontológico hasta el plano estrictamente social. Los imbéciles seríamos nosotros si le creemos el cuento de que él es un cubano aplatanado o de que él ya es dominicano. Eso es mentira. Ahora, hay una razón por la cual Ángel decide de forma asquerosamente desconsiderada implicar solamente a dos anfitriones totalmente extranjeros. La excusa es la siguiente: no quieren una figura parcializada. Y como aquí todo el mundo tiene compromisos políticos, sobre todo en el ámbito de la comunicación, sería impropio del debate, en aras de garantizar lo objetivo, que se incluya como anfitrión a una figura dominicana. Primero, queridos muchachos de Ángel, porque ustedes son unos muchachos, no existe la objetividad. Pero dudo mucho que alguno de ustedes se haya leído la cantidad de libros suficientes para saber a qué me estoy refiriendo en términos epistemológicos. No existe la objetividad. Eso es una ilusión. Por lo tanto, un falso debate. Punto uno. Punto número dos. Y ya vamos a entrar en el terreno estrictamente de lo político. Aún tuviésemos esa realidad en la cual todo el mundo está aquí políticamente comprometido, si usted pone allí a un comunicador de peso, no un loquito viejo, usted está obligando a esa persona a que haga un ejercicio para sí mismo en el más puro y estricto sentido que plantea Dostoyevsky. Un juicio interior. Yo soy leonelista, pero yo no puedo venir ahora y sacrificar mi credibilidad, que es mi principal capital social, arruinando el debate, porque yo voy a enturbiar las cosas para ponérsela fácil a Leonel. Cualquier profesional de peso que leonelista los habrá, hará ese ejercicio y procurará venderse ese día como el más imparcial de los imparciales. Tercero, no es válido de cara a su propio accionar eso, porque ya en otros debates hemos tenido a figuras locales dirigiéndolos, como Jaime Rincón, como Víctor Gómez Casanova, etc., y han hecho un muy buen trabajo. Aunque Víctor Gómez Casanova no sea una figura de mi afección, por así decir, no sé por qué uno se predispone, pero bueno, pero él hizo un buen trabajo en el debate. Él hizo un muy buen trabajo en ese debate y lo hubiera hecho con toda seguridad en el debate hacia Leonel. Lo digo por el tema aquel, ustedes saben, ¿no? Entonces, pero si el problema era conseguir una figura que se maneje con lo objetivo, lo imparcial y por aquello de que supuestamente todo el mundo está aquí políticamente comprometido, yo les voy a dar un nombre.
de alguien que hubiese hecho un papel excepcional en ese debate como conductor junto a Roberto Cavada y junto a Catherine. Pues, porque aquí el tema es básicamente, no es que ellos no estén, es que ustedes no incluyeron una figura dominicana, aun así solo sea para tapar las apariencias. Eso es lo que constituye un acto imperdonable de ese debate. Ustedes podrían colocar perfectamente junto a Roberto Cavada y esta señora, esta muchacha, podían colocar a Ricardo Nieves. ¿Quién iba a objetar eso? ¿Quién? Muchachitos de Ángel, que tenemos que limpiarle las nalgas, como hago yo, o como hacemos acá con este gatito recién nacido, porque se perdió Simba, nunca apareció Simba Camilo. Por más recompensa que di, nunca apareció Simba Camilo. Y adoptamos otro gatito recién nacido y tenemos que asistirlo en lo que él se va domesticando. Así tenemos que limpiarle las nalgas a ustedes. Pues es un asunto asqueroso, es un asunto imperdonable. Huele mal, malísimo. Si no haya una figura dominicana en ese debate presidencial. Y lo peor es que los propios candidatos no hacen la observación, no comentan, óiganme, pero ustedes no creen que deberían meter ahí a fulano. Fulano, ¿quién fulano? No, fulano, mengano. Un asunto asqueroso. Y lo digo yo que me considero amigo de los empresarios. Pero ese tipo de erratas, bueno, yo soy un empresario también, pequeño pero lo soy. Ese tipo de erratas no se las podemos perdonar a Ángel. No tener allí a un anfitrión dominicano fue algo asquerosamente imperdonable. Oiga bien, asquerosamente imperdonable. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte y dale like. Recuerda que estamos con nuestros espacios disponibles para todas aquellas personas que quieren hacer sus podcasts o grabaciones audiovisuales en el 829-741-3061. Te damos todos los detalles. Gracias. En pie para el próximo. Dennis Hankins es el nuevo embajador norteamericano en Haití. Y podemos asumir que tiene una agenda oculta. Porque el hecho de que se nombre un solo embajador en ambos países revela que el criterio es darle un tratamiento, oigan bien, de estado unidireccional a toda la isla, bajo la premisa de que se trata de un único país y que ese país no somos nosotros, ese país es Haití. Recuerden que la administración demócrata está promoviendo en las universidades norteamericanas la idea de que República Dominicana, oigan esto, atención a esto, lo que le están enseñando a nuestros hijos adolescentes en esas universidades, y por lo que algunos padres de clase media, clase media alta, están haciendo el sacrificio de pagar en esas prestigiosas universidades para que se les diga que República Dominicana, la tierra donde nacieron los padres de esos muchachos, es un estado ilegítimo. Y que el estado legítimo es nada más y nada menos el que está al otro lado. Aquel que descuartizó a su padre de la patria. ¿Qué les parece, eh? ¡Qué bonita historia! ¿Y quién descuartizó al padre de la patria de Haití? ¿Fueron los franceses? No. ¿Fueron ellos mismos? Y así se han pasado 200 años haciendo bellaquerías, echándole la culpa al otro, al de fuera. Qué bueno, Eso se llama un vacío, yo le llamo a eso más bien vacío moral. Vacío moral es lo que tiene ese país. Entonces, este hombre, Dennis Hankins, va a la vecina nación, República Dominicana, sin embajador norteamericano. Y aún así,
el gobierno tiene el tupé de decir que eso no es nada, que eso no significa absolutamente nada. Tenemos que tener cuidado porque la propia administración demócrata en el propio suelo norteamericano, en todos los estados que no son republicanos, está adoptando una política laxa, una política ligera, una política genuflexa en torno a la migración. Se ha llegado en algunos estados a pedirle a la gente que tiene su propia casa a que le dé albergue a un inmigrante. O sea, un Juan de los Palotes que usted no conoce, que usted no sabe quién es, que usted ignora su prontuario, ignora su historial, usted, como buen samaritano, tiene que darle albergue en su casa. El Estado no sabe, ignora que eso no funciona así, que eso no es una obra de caridad, porque eso es impuesto. Una obra bondadosa es cuando al prójimo le sale eso. Pero no solo que le sale al prójimo, sino que también la persona que recibe el favor se comporta a la altura, se comporta de manera digna. No termina siendo soberbio y mezquino y malagradecido. Pero todo eso se da en armonía humana. Solo cuando, por ejemplo, a mí me nace ejecutar ese acto de bondad y la persona que recibe siente una carga humana tal que eso le lleva a ser agradecido. Todo eso se daña, todo eso se enturbia cuando un Estado te impone a ti, como es allá, que tú tienes obligatoriamente que aceptar a un migrante en tu casa y que tú tienes que mantenerlo y que tú tienes que ver a su vez cómo en tu propio país las autoridades deciden comportarse mejor con el inmigrante que contigo, como, ojo, ya está pasando aquí con las parturientas. Entonces, esa es la agenda que desde allá ese embajador viene a tratar de imponer en República Dominicana. El manejo migratorio que ya está haciendo la administración Biden en Estados Unidos. Por eso que puedo decir que si no pusieron un embajador aquí, es porque pretenden manejar la política migratoria desde Haití hacia nosotros. Y a eso yo le llamo la agenda oscura. El simple hecho de que pongan uno allá y no aquí, ya envía el mensaje de que ese tema migratorio lo quieren manejar desde Haití. Y si lo quieren manejar desde Haití, no es para escucharnos a nosotros, no es para actuar en consonancia con nuestros intereses. Así que no hay más que decir. La administración Biden con esto habló clarito. Ya dejó a ojos de todos del lado de quien está en este conflicto. Ojo, como quien dice, y por si tenían dudas, mírenlo ahí. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras. En efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.